Visión Colectiva Radio. Bajo los principios de la unidad, el servicio y la recuperación. Un punto de encuentro para vincular la recuperación con nuestra sociedad. Transmitiendo desde el Distrito Federal, Estado de México y Morelia, Michoacán. Visión Colectiva Radio. Unidad y recuperación sin fronteras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este su programa, Un Mero Punto de Vista, a través de Visión Colectiva Radio. Hoy vamos a tocar un tema que creo que nos va a ayudar mucho como padres, como seres humanos. Hemos tocado temas como los aprendizajes de los niños, hemos tocado inteligencia emocional, hemos tocado pues daños o cómo le podríamos llamar todo lo que nos perjudica a través de los celulares, como pueden ver a Noé y a mi compañerita, la adicción que tenemos tan fuerte. A veces nomás damos buenos consejos, pero siempre malos ejemplos. Pero hoy tocamos un tema maravilloso que se llama cómo poner límites, así es que antes de arrancar con el tema, voy a pedirle a mi grupo de panelistas, ¡ay Dios!, que se presenten para arrancar con el tema y nos vamos de derecha a izquierda. Hola, muy buenas tardes. Les recuerdo, mi nombre es Yadira Espinosa y para mí es un gusto estar aquí con todos mis compañeros en Visión Colectiva Radio, transmitiendo esta tarde con un maravilloso tema que son los límites. Y bueno, bienvenidos a esta transmisión. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Noé Pedraza y soy tallerista y conferencista. Estamos aquí solos. Eso. Buenas tardes. Yo soy Evelyn González Ponce. Bienvenidos nuevamente y un gusto estar aquí otra vez como cada 8 días. Eso es. Pues bien, una vez hechas las presentaciones debidas, vamos a arrancar con el tema y nos preguntaremos y nos cuestionamos qué es poner un límite. Y podemos llamar límite territorial, ¿no? Pero hoy vamos a tocar los límites de nuestros niños. Y vamos a arrancar con los puntos importantes, porque yo como padre de familia no he podido poner un límite con mi niño. Porque ese gran amor que se le tiene a los hijos nos ha impedido a veces verdaderamente educarlos, ponerles un hasta aquí y decirle basta. Porque con el tiempo pueden llegar con Noé o con Chispa y va a estar más difícil, va a estar más difícil. Entonces arrancamos con el primer punto, que sería ¿cuál? ¿Quién nos gusta decir el primer punto? Podríamos hablar de ser claro y específico, la doble alternativa, el no de manera diferente, podemos hablar infinidad de puntos, pero me gustaría que cada uno de ustedes nos apoyara y nos diera su punto de vista respecto al con el que ustedes quieran que arrancamos. Yo le hallo gacho esta onda y entonces no tengo broncas, no tengo conflictos. El único conflicto que tengo se fue hace 6 meses, pero creo que quiere regresar. Pero esa es otra historia. Oh, pues si no fuera por estos momentos, ¿no? Pues yo los veo muy apachurrados, sonrían, la vida es maravillosa, yo no tengo la culpa que tus hijos no te obedezcan. Dice, ¿ahora quieres educar a mis hijos? No, pues yo, Chispa, ¿qué? ¿Cómo le hago con mi hija? Pues yo tampoco sé, pues si tú que eres su mamá no puedes, imagínate yo, porque así somos, ¿no? Queremos que otra persona a veces ejerza la autoridad que a mí me corresponde como tal. Por él, voy a repetir, por esa gran demasía que tenemos de amor y de cariño para nuestros hijos, que no nos permite decirle, compórtate como tal, debes de hacer esto, no es correcto que hagas lo otro, porque siempre anteponemos un gran corazón y es la justificante que tenemos para no corregirlos, pero que con el tiempo nos han venido dando unos dolores de cabeza muy tremendos, cuando el niño ya no tiene respeto, cuando ya es igualado, falta de respeto, cuando el niño, ya dicen por ahí, se está brincando las trancas. Y tristemente, si yo no lo empiezo a hacer en el hogar, pues allá afuera va a estar más difícil. Un niño sin gobierno, pues es un delincuente potencial sin darnos cuenta. O podríamos caer hasta en las adicciones, cuando papá o mamá no le dicen al niño lo que es correcto, lo que no, lo que es bueno es malo. Pues entonces el niño piensa y cree que él está bien, ¿no?, por la vida y que puede tomar y hacer lo que él quiera.
Y entonces, tristemente, yo creo que muchos de nosotros no sabemos cómo comunicarnos con nuestros hijos. Nos falta mucha empatía, nos falta mucha comprensión, nos falta verdaderamente delinear lo que es bueno y lo que es malo. No hemos aprendido a ser claros y específicos con nuestros hijos. Creo que nos falta autoridad, nos falta firmeza, carácter, que cómo sufrimos nosotros los padres por ese gran amor que le tenemos a los hijos, ¿no? Porque los vemos y a veces nosotros mismos, y eso se los vamos a confesar aquí todos, pues aparentemente somos buenos, pero no nos tratan nuestros hijos que, no, olvídense, pero eso es otra historia. Pero vamos a arrancar entonces, arrancamos con usted, maestra. Claro. Adelante. A mí lo que más me brinca de este tema es el abandono a los niños que hay impreso. ¿Por qué? Porque yo creo que los papás no ponemos límites por sentir culpa. Sentir culpa de atender otras cosas antes de atender a mi hijo. Las mamás hoy pues están en la necesidad de trabajar ambos y el poco tiempo que se les está dando a nuestros hijos es muy escaso. Hoy en día la mayoría de los niños que los llevan a un preescolar, a una primaria, son las abuelas. Y las abuelas es las que están nuevamente criando a los nietos. Entonces hasta esto, cuando llegue el papá, son permisivos. Pero son permisivos porque cargan la culpa. ¿Y por qué cargan culpa? Porque hay poco tiempo para los hijos. Y el tiempo que tienen probablemente sea un tiempo que quieren para ellos mismos. Entonces llegan cansados, el niño está entusiasmado que ya llegó mamá, que ya llegó papá, ellos llegan cansados, es tantito verlo, abrazarlo, pero ya vete para allá, necesito descansar. O sea, una necesidad del ser humano, necesito descansar, necesito despejar mi mente y obviamente ante los gritos, ante los brincos del niño, no es así. Entonces esto se hace un vicio y un hábito de vida muy malo. Y me atrevo a decir malo, porque todo empieza a cubrirse económico, con juguetes, con tablets, con celulares, y preferimos apaciguar al niño de esa forma, con las necesidades que el niño piensa que tiene. Y entonces es pedir y pedir y pedir, y el papá cubrir, 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 pero no estás cubriendo un tiempo, no estás cubriendo una educación, no estás cubriendo una emoción, estás cubriendo solamente la culpa que tienes de no cumplir. O de no cubrir ese tiempo que debes de cubrir como padre. Y podría ser hasta el remordimiento, ¿no? En el claro. Sentido de, pues no estoy contigo, pero lo que tú me pidas te lo doy. La clásica, ¿no? Me voy a ¿qué trabajar te hace falta para mantenerte? ¿Y trabajo? Claro. ¿O qué quieres? ¿Juguete o que no? O yo. Claro. Yadira. Bueno, aquí en cuestión a los límites, yo creo que lo importante es, como decía Evelyn, ¿no? Desgraciadamente hemos sustituido esa parte de autoridad con la parte material, ¿no? Y muchas veces tenemos la idea de que con eso cubrimos todas las necesidades de los hijos, ¿no? Y que a lo mejor el hecho de, porque estamos prácticamente nuestra autoridad, la estamos sustituyendo por la parte de que estamos condicionando, el de que si te portas bien, te compro un juguete, ¿no? Pero sin embargo, aquí nosotros no estamos estableciendo límites. ¿Y cuál sería como que la importancia de poder establecer límites con los hijos? Muchas veces nosotros como papás creemos que tan solo con el hecho de hablar con ellos y dar explicaciones, pues el hijo se está guiando favorablemente en la vida. Pero sin embargo no hemos puesto suma importancia al hecho de que realmente sí se puede lograr esa parte de poder nada más establecer la comunicación con los hijos, pero que la base principal es precisamente esa parte de los límites, ¿no? Porque luego nos quejamos de que los hijos son desobedientes, pero ¿cuál es la consecuencia? Dices, bueno, pero es que hablé con él y le dije 20,000 veces, ¿no? Pues ¿por qué? Porque nosotros no fuimos como que claros y específicos a la hora de marcar esos límites. Por eso es que sí es muy importante que desde pequeños a ellos se les empiece a instruir en esta parte de los límites. Y a lo mejor la cerca que nosotros tenemos de esa línea delgada de entre lo bueno y lo malo que hacen los hijos justamente es el marcar los límites como mostrándoles las consecuencias de sus actos. Ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, ¿no? Si tú le muestras a tus hijos cuáles son las consecuencias de los actos que ellos realizan, ellos van a poder tener un panorama más abierto de lo que sí pueden y no pueden hacer. Y no tanto porque uno les diga, es que esto es bueno, esto es malo, sino más bien por el hecho de que ellos ya van a saber qué es lo que trae
con ello de una reacción o de una consecuencia positiva y negativa a lo que ellos hacen, y al mismo tiempo los estás haciendo responsables de esas mismas acciones. Entonces esa es la importancia del por qué nosotros desde pequeños a los hijos debemos de empezarles a mostrar este camino, ¿no? Para que nosotros no seamos el día de mañana, lo veíamos en los tiros de crianza, ¿no? No caigamos en la parte permisiva, en el que nada más estamos sustituyendo esta parte de la autoridad a través de las cosas materiales, de los premios, pero sin embargo no mostramos las consecuencias de los actos negativos, ¿no? Y que nosotros al mostrarle este camino, pues también estamos generando, favoreciendo, fortaleciendo en ellos también la toma de decisiones. Porque al mostrarle dos alternativas, como decíamos que es uno de los puntos que vamos a ver más adelante, al mostrar estas dos alternativas y al mostrarle que ellos deben de saber cuáles son las consecuencias buenas y malas de sus actos, ellos van a poder tomar la decisión correcta. A lo mejor yo me voy por la parte negativa, pero sin embargo sé que el día de mañana pues tengo que hacerme responsable de esas consecuencias. Entonces ahí estamos generando muchas cosas con los límites. Me gustaría que nos apoyaras, ¿no?, en esta parte donde decía ahorita Yadira, la parte de ser claro y específico, porque a veces muchos de nosotros creo que seguimos cantinfleando, creo que nos hemos ido al extremo, porque no me lo dieron, lo doy y viceversa. Pero en esta parte de ser claro y específico es que a veces nosotros somos quien confundimos a los hijos, porque te lo dije, no me dijiste nada. Es como ese refrán que dicen, tráeme la de esa que está sobre la de esa, pero ¿qué es eso? Y a veces es donde el niño se confunde porque no hemos aprendido a decir, necesito esto de tal tamaño, de tal medida, y entonces yo creo que es donde se genera la confusión en un niño y ni cuenta nos damos. Porque, ejemplo, yo a un niño le tengo que decir, dame tu tarea. Pues el niño dice, pues aquí está la tarea, es más, despáchate solito. Pero si yo he aprendido a ser claro, pues necesito la tarea de hoy, la de matemáticas, la de naturales, qué sé yo, dejaremos de estar confundiendo al niño, porque el niño dice, pues es que me pidió la tarea, pero ¿cuál quieres? Y peor aún que a veces muchos de nosotros nos molestamos, es que sí, pero tú no me dijiste cuál, o sea, no te enojes, ¿por qué me regañas de un error que tú estás cometiendo, papá o mamá o quien sea? Porque tristemente, así, pues, es que tú no captas, no entiendes, no, porque tú no eres claro. Lo que decía ahorita Yadira, ¿por qué nos tenemos que cruzar la calle en la esquina? Pues porque te puedes pasar un accidente, ah, pero como no me lo explicas, como no eres claro, pues yo digo, no pasa nada, hay que cruzarnos rápido, corre y demás. Pero yo creo que en esta parte de ponerme, tenemos que aprender como padres a ser claros y específicos en lo que queremos de ellos o esperamos de ellos, para bien o para mal, como tú lo decías en este momento, ¿no? Pero no sé tú qué opines, Noé. Yo ahorita estaba analizando lo que estaban diciendo y yo creo que uno de los puntos más importantes para empezar es conocer el acto, si en verdad es bueno o malo, pero a su perspectiva de ellos, no a la de nosotros. Porque la de nosotros, ya sabemos que lo bueno, que lo malo, ¿no? Lo sabemos, pero no lo llevamos a la práctica. Bueno, ya cachó. Sufriendo y ir con miserados y cómo sufro y pobre de mí, ¿no? Pero si en verdad nos ponemos en los zapatos de ellos y empezamos a ver ellos qué punto de vista tienen sobre sus errores o sobre sus aciertos. Porque hay aciertos que los hacen por inspiración de ellos y hay aciertos que los hacen por medio de ellos, pero ellos no quieren hacer esos aciertos. Ellos no quieren hacer esos aciertos porque se sienten confundidos y nomás lo hacen por darle placer o gusto a las demás personas. Ah, caray, a ver, ponme un ejemplo. Y vas creciendo, bueno. Vas creciendo y pues te frustras. Te frustras y pues ahí es donde sale la persona neurótica, sale la persona depresiva. Estábamos platicando hace poco, ¿no? De un joven que muy cercano a nosotros, que está muy depresivo, ¿no? Y que dice, es que no tengo amigos, es que no esto, es que no aquello, ¿no? Pero yo también en el momento me molesté, pero empecé a detectar qué es lo que quiere decir las personas, no lo que están diciendo. Porque puedes decir mil infinidad de cosas, pero en verdad, ¿qué es lo que quieres decir? Porque no tienes el valor de pararte y de decirle, ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? ¿O sabes qué, hermanos? Me está llevando pifas por esto y por esto y por esto. Entonces, siempre lo tenemos que disfrazar. Entonces, aquí yo entiendo que una cosa es educar, otra cosa es regañar, otra cosa es comprender, manipular o reprimir. Y eso nos lleva a los verdaderos límites. Si nosotros como padres o como adultos entendemos esas cinco cosas que yo lo saqué, ¿no? Que okay. Yo lo saqué,
si en verdad logramos entender cuál es la posición y en qué momento va esa posición en los niños, será muy fácil ponerle límites. Ah, caray. Estaremos hablando de la parte permisiva, estaremos hablando de lo que tú mencionas ahorita, de como no ser claros, porque yo puedo dar una interpretación de lo que me están diciendo o lo que veo que él está haciendo. Ajá. Aquí es donde entra la confusión. ¿A qué me refiero en este sentido por lo que dices, Noé? Que muchos de nosotros ya hicimos un veredicto de lo que creemos, pero nosotros. Claro. Ah, otra vez lo mismo, lo de siempre. La otra vez, no sé quién ustedes decía, el rompimiento de un noviazgo. Ay, pues no pasa nada, vas a encontrarlo. Pero explícale, ¿por qué? Dile que es parte de la vida, enséñale. Mira, yo también besé muchos sapos, no sé. No sé, ¿no? Mira, terminé con tu papá, creo que... Pero no te gusta adentrarte. Uno como adulto no les gusta adentrarte en eso. ¿Sabes por qué? Porque quedan heridas. Y por eso se vuelven amargados. Y por eso los padres no aceptan una relación a corto plazo. Porque les rebota... ¿Será por eso? Dice por ahí los resortes ocultos. ¿Será? No, pues es más que lógico, ¿no? ¿Será que por eso es que no me atrevo yo a decirle porque traigo un sufrimiento, un dolor atrasadito por ahí, del pasadito? ¿Pudiese ser? Sí, no, pero tienen el valor de enfrentarlo. Pero generalizando en la parte del límite para aprender a ser claros y tener que decirle, tenemos que hablar de lo que sentimos o de lo que estamos pensando. Porque de otra manera me voy nada más al razonamiento, a lo que yo creo y pienso. Pero ¿cuál es la diferencia entonces? Que ver el que el adulto, como ya lo sabemos, como ya tenemos ese conocimiento y pensamos que es tan obvio, pensamos que el niño o el adolescente debería. También lo conoce por obviedad, porque mi cerebro está trabajando, tráeme el DC, pero yo ya sé que en mi mente es un martillo, entonces creo que el niño también sabe que es un DC o cualquier otra cosa, porque hay niños que inclusive, o sea, niños pequeños que ni siquiera saben el nombre de las cosas reales. Y yo como ya lo sé, pienso que él lo debe de saber. Entonces, ante mi conocimiento, pienso que el niño lo debe de tener. O doy por hecho que el niño lo sabe y el niño ni siquiera tiene ese aprendizaje. Entonces, ante una indicación, dices, ay, pues eres bien tonto. Ay, ¿qué no entendiste? Pues claro que no entendió porque es ignorante en ese aspecto. Y así como él no lo sabe, hay muchas cosas que yo como adulto no sé. Estaremos buscando tener hijos adivinos. Entonces, sí, ¿no? O sea, yo te lo pedí, que no sabes, no, sentido común te dice, bueno, es lo que tú sabes, pero yo no sé cómo va, sí, esto. Y ahí es donde viene el regaño, viene el conflicto entre padre e hijos, ¿no? Aquí sí. Viene el desorden donde no, yo no me atrevo a lo que ustedes decían, a hablar realmente lo que necesito y cómo lo necesito, que eso es importante. Porque a veces a mí me ha sucedido, y no sé, a mucha gente, pides un refresco, pero el niño dice, pues ahí está, pero es que quería coca. Sí, pero es que tú nomás me dijiste refresco, no me dijiste de qué sabor. ¿Y contra quién nos vamos? Contra el niño. El niño dice... Yo no te me acerco, ¿eh? Sí. Yo no te me acerco, porque una no me especificaste y la otra, el que paga los platos soy yo, tú siempre estás en tu verdad y yo soy el que miento, soy el que comete errores, claro. Y eso genera el conflicto en el niño. Claro, ¿no? Sí, pierdes un buen de cosas, pierdes confianza en poder expresarte, o sea, no nada más en tu papá o en tu mamá, pierdes la seguridad, pierdes la confianza, pierdes el derecho de opinar, te sientes ya, el niño no tiene derecho de opinar porque así se sienten cuando el padre muestra enojo. Ante las actitudes de los niños. No, ¿te das cuenta esa parte de que nosotros no sabemos claros y específicos? También confundimos y conflictuamos a los niños, ¿no? Y eso a qué lo lleva posteriormente a ser un niño inseguro. Porque no, ya el día de mañana, pues obviamente ya cuando tú le das una indicación, no una orden, una indicación de que realice un algo, lo que hace inmediatamente porque sabe que a lo mejor siempre las cosas las hace mal para él, porque es su interpretación de que él hace las cosas mal, pues inmediatamente ya se lo se llena de más inseguridad. Sí, qué raro que haga. Y inmediatamente, aunque después le des una explicación, él ya se bloquea totalmente y ya la indicación ya no la entiende como tal. Por ejemplo, tomo el ejemplo que estabas diciendo hace rato, ¿no? Con respecto al cuando va a cruzar a la calle y que les dices, sí. Si tú, por ejemplo, en esta parte que somos claros y específicos de que no nada más decirle, vamos a cruzar la calle, pero espérate, a lo mejor que esté el semáforo en rojo, explicarle, ¿no? Cuando cruzamos la calle, empezar a explicar, ¿no? Los colores que detonan lo que es el semáforo, pero también les puedes decir, ¿sabes qué? Pero también tienes que fijarte del lado derecho y del lado izquierdo, porque a lo mejor el flujo es por los dos lados. Y a pesar de eso... Tienes que fijarte, porque del otro lado luego hay personas que vienen en moto, vienen en bicicleta o vienen en sentido contrario, y es muy importante que te fijes de los dos lados, pero también hacerle ver, porque si tú no te fijas, pues a lo mejor como vienen rápido,
pues puede pasar algún accidente. Entonces ahí ya le estás mostrando no nada más la indicación, no nada más eres claro y específico, sino que también le estás diciendo cuáles son las consecuencias del que él no visualice a los dos lados. Entonces le estás dando ahí le estás mostrando las consecuencias de un acto positivo o negativo, lo que decíamos hace rato. Entonces ahí él obviamente pues ya tiene un poquito más claro. Y sin marcar esta parte de que si tú, por ejemplo, nada más le dices, crúzate la calle y lo agarras de la mano, y a lo mejor viene un carro, no, espérate, detente, pues lo que empiezas a generar es pánico. Entonces a lo mejor ya lo que le puedas explicar posteriormente, como él ya se bloqueó en ese momento, ya nada más trae como que la sensación de miedo, la sensación de pánico, pues ya de alguna manera no lo... Siempre buscan ser calificados. Sí, la claro. Famosa aprobación, estoy bien o estoy mal, lo hice bien más. Sí, eso. Claro. Y dice, el no saber claro lo que se va gestando y se va generando. Eso que sea es muy cierto, a veces muchos de nosotros es donde bloqueamos al niño, se paraliza. Yo sí creo que como padres, muchos de nosotros, por el miedo que padecemos a lo mejor de nuestros propios errores del pasado, pretendemos evitarle muchas cosas al niño, y eso más que ayudarlo, creo que lo conflictúa más, se va a generar más inseguridad, más miedos. Hablaba de 5 puntos, Noé, respecto a lo que necesitamos nosotros saber, darnos cuenta si es mentira, es chantaje, si es una realidad, si es un sentimiento, qué es lo que está pasando. Pero creo que como padres generalizamos, todos son tontos, todos son burros, tú no aprendes. Espérate, escucha a tu niño, permítele que te diga, yo creo una explicación, tendríamos que permitirle al niño, o por lo menos decirle qué estás sintiendo, qué pasó. Yo creo que antes de que el padre o el adulto diga esas palabras para un niño, debe de darse cuenta si ha dado su mayor esfuerzo por enseñarle, ¿no? Y porque él haya aprendido sin miedo. Porque cuando uno aprende con miedo, pues obviamente no tienes una buena recepción. Y por quererlo hacer agradable a los demás, pues no lo haces bien. Uy, te bloqueas. Pues ahí está el primer punto, ser claro y específico. Vamos con el otro. ¿Cuál sería el otro idea? Yo los traigo, pero... Es que aquí la que busca todo es Yadira, la verdad. Nosotros somos huevones. Siempre dice que soy que nadie. ¿Cómo me dijiste la otra vez? Enciclopedia. Es la enciclopedia andando aquí, es la HPT de nuestro grupo. Se queda corto. Bueno, antes de pasar a otro de los puntos de los tipos de emoción, de los tipos de límites que nosotros imponemos en los niños, yo creo que también un punto importante de lo que ya han mencionado Noé y Evelyn es lo platicamos en una sesión pasada en la que decíamos que había una gran diferencia de la enseñanza de antes a la enseñanza de ahorita, que antes nosotros imponíamos castigos, ahora lo manejamos como consecuencias. Y a lo mejor en ese momento la audiencia pudo haberse preguntado, bueno, pues ¿qué no es lo mismo? Y muchas veces confundimos esa parte, ¿no? Que un castigo y una consecuencia pues es lo mismo. De hecho, nosotros en terapia cuando utilizamos esa palabra de que hay consecuencias o se van a poner consecuencias para disciplinar al paciente, muchas veces en automático, porque tu cerebro ya está programado en ese sentido, que cuando escuchas consecuencias, inmediatamente sientes la sensación de que ya me van a castigar. Lo relacionas, ¿no?, con castigo. Uh-huh. Pero sí es muy importante hacer énfasis en esa parte, ¿no? Que una consecuencia y un castigo es totalmente diferente. No necesariamente... Lo que es una consecuencia es un castigo. El castigo más bien es un tipo de consecuencia, pero que sin embargo no va a traer resultados muy buenos, que digamos, no es totalmente apto a utilizarlo como tal, porque las consecuencias que van a traer son negativas. Porque de alguna forma la connotación que nosotros le damos a lo que es el castigo tiene que ver... Y a lo mejor, digo, no vamos a generalizar, pero uh-huh, sinceramente cuando nosotros imponemos un castigo a los niños, no es tanto para marcar las consecuencias de los actos que están realizando. Muchas veces cuando nosotros imponemos castigos, únicamente los padres estamos descargando y desahogando las frustraciones que traemos como padres. Esa es una de las primeras diferencias entre un castigo y una consecuencia. Si tú marcas una consecuencia en tus hijos, más bien le estás mostrando de que todo lo que nosotros realizamos va a tener un efecto negativo o positivo. Únicamente es una reacción a la acción que nosotros estamos realizando. Pero cuando tú marcas consecuencias, ya no te ves como aquel padre verdugo, como el ogro. Exactamente. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, ellos son los que te decía yo hace rato, ¿no? Ellos tienen el libre albedrío de elegir realmente qué es lo que va a hacer, y sabe de antemano que va a tener una consecuencia positiva o negativa en su vida. Entonces, uh-huh, ahí cuando tú marcas una consecuencia en tus hijos, ya no suenas como el brujo, la mala del cuento, porque si tú impones un castigo, aquí más bien estás poniendo detrás del castigo que eres tú
la que estás imponiendo ese castigo, la que eres la causante de ese castigo. Pero si tú lo pones como consecuencia, inmediatamente detona a que él es el que está generando esa consecuencia con sus actos. Entonces, esa es la diferencia entre castigo y consecuencia. Como castigo somos autoritarios, pero aquí nada más, seamos sinceros, descargamos como padres neuróticos, sinceramente tenemos muchas frustraciones y cuando estamos enojados, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos castigos a los hijos, pero aquí más bien dicho estamos descargando todas esas frustraciones que nosotros venimos tendríamos cargando. Que cambiar el concepto de castigo, ¿no? Sí, la importancia, la diferencia que el concepto hay entre... para que el niño lo pueda registrar de una mejor manera, que no se sienta aludido, rechazado y mucho menos pues acabar con su autoestima, ¿no? O presionado, porque mucha gente, aunque hay gente que dice yo trabajo bajo presión, pero hay que ver qué tanto sufres y hay que ver qué tanto como padre estamos siendo permisivos verdaderamente o nos estamos viendo unos nazistas y que todos queremos que sea la regla, ¿no? Y o sea, a veces, porque es muy difícil caer en el punto medio, creo que la mayor parte de nosotros, o la parte de los padres de familia, siempre nos vamos de un extremo a otro según las circunstancias de la vida del pasado que nosotros vivimos. Es como la trasladamos de una forma inconsciente a nuestros hijos, ¿no? Y si te das cuenta, eso viene muy pegado a lo que decía, ¿no? Cuando sacaste los 5 puntos, mencionabas unas palabras claves fabulosas en la que decíamos que los castigos, sinceramente, es para amenazar. No estamos corrigiendo la conducta del hijo, estamos amenazando en la corrección de la conducta y lo utilizamos muchas veces hasta para manipulación y chantaje. Mencionabas nosotros mismos, los papás. El castigo, yo lo voy a decir que el castigo viene de otra persona, siempre viene de otra persona. Y es por frustración de la persona que está poniendo el castigo. No, porque además no solito, ¿qué burro se carga solo? Dicen así por es, ahí. Y la consecuencia viene de las acciones erróneas, ¿no? Entonces, si dejamos que llegue la consecuencia para que los niños empiecen a enfrentar el problema de la vida, ¿no? Obviamente vamos a estar atrás de él y se va a acercar a nosotros a pedir una sugerencia. Y ya nosotros le podemos decir, pues sale de esta manera, le de aquella manera, pero dejar que sufra las consecuencias, ese es mi punto de vista. Capacitarlo para la frustración y los golpes de la vida, que a veces somos padres que no queremos que no sufra, no es parte de la vida, porque un golpe, una caída, va a lograrlo. Un rechazo, todo lo que conlleva, ¿no? La capacitación de la propia vida, que a veces, pues es que todos queremos poner a nuestros hijos así en algodones y yo digo que es muy difícil, ¿no? Como padres, verdaderamente, pero eso es parte de este tema, que la gente que nos está viendo, que por aquí llegan unos mensajes, y quiero leerlo para ver quién lo contesta de ustedes. Dice Galo, si a un hijo eres ¿qué? Preponderante y déspota, lo corres y nunca tendrá confianza, dice, hasta adulto. Pero si le das confianza y amor, y si le dices, tendrás lo que siembras, aunque se equivoque, ayúdalo. Dice, ¿yo qué? Yo, ese es Galo, yo siempre lo que... Yo, Galo, me equivoco, pero sigo aprendiendo de mis hijos. Aprendo mucho, mucho. Demos amor y cosechemos amor. Pues probablemente muchos de nosotros siempre vamos a ver la preponderancia o a veces los propios defectos de los hijos, pero aquí nosotros difícilmente los queremos equilibrar o hacerles un alto en el camino. A veces creo que las cosas que nos favorecen es donde nos volvemos permisivos y en las cosas donde me afectan o me molestan o me cuestan, ahí ya no las permito. Fíjate la gran diferencia, ¿eh? Por lo que decían ahorita. Entonces, vámonos al otro punto. Gracias, Galo, a la gente que nos está viendo desde Estados Unidos. Muchísimas gracias. Voy a leer algunos comentarios. Salvador Ramírez dice, lo está viendo, gracias. Eduardo Ávila, saludos a la madrina Chispa. Dígale que no llegue tarde a la conferencia. Laurita King, saludos desde aquí, desde Chimalhuacán y de Montaña de Guerreros. Muchos saludos. Galo Antonio Guaman. Franco, saludos desde Ecuador. Eli, un abrazo. Ahí tiene su club de panelis. Jorge Luis Rodríguez, saludos desde ¿qué? Pueblo Yaqui, Sonora. Un gran saludo, un fuerte abrazo, gracias por estarnos viendo. Mabel Witt, ¿qué? Al Barbucha no se le oye nada. ¿Quién será el Barbucha? Yo no sé quién es el Barbucha. Casi se come el micrófono. Lo que pasa es que anda malito, Noé. Anda malito, pero ahorita le damos una patada en los gumarisquis para que accione. Pues vámonos pues con el siguiente punto. ¿Quién lo trae? Ya hablamos con respecto a lo que es la diferencia de los castigos y ya. Las consecuencias. Ahora vamos a entrar en esta parte del... Dicen, bueno, ok, ya me dijeron que en lugar de poner castigos para dejar de ser un padre autoritario, tengo que cambiarlo por consecuencias. Uh-huh.
Pero ahora a lo mejor la pregunta que puede haber en la audiencia es decir, bueno, pero ¿cómo es que formulo o cómo elaboro esas consecuencias? Sí. ¿No? Entonces, bueno, ¿cuáles son las características que una consecuencia o las consecuencias deben de tener para que sean estas efectivas? Porque eso es lo que deben de ser las consecuencias. Deben de resultar y deben de causar un efecto, deben ser efectivas, pero también deben de ser formativas. Porque a la vez de que yo estoy bajando consecuencias o proveyéndole consecuencias a mi hijo, o brindándole esas consecuencias, también tengo que formarlo, ¿no? Porque a lo mejor tú al inicio lo haces y lo generas como, por ejemplo, con los hábitos que hacemos en los niños, pero ellos en automático, posteriormente, ya hay necesidad de que le digas, ¿no? A lo mejor al principio le dices a tu hijo, ¿sabes qué? Tienes que hacer tu cama, y la tienes que hacer de esta manera, primero las sábanas y luego, ¿no? Ya cuando lo formas en un hábito, ya no tienes que estar atrás de los hijos y decirle, tienes que hacer tu cama cuando te levantes, sino ellos en automático inmediatamente hacen su cama porque le estás generando un hábito. Las consecuencias son lo mismo, ¿no? Porque con las consecuencias, conforme tú se las vas bajando y vas siendo constante con esa consecuencia, porque eso es lo importante, ¿no? El de hoy sí le pongo límites y mañana no, porque también ahí los confundimos. Entonces, eso lo va formando al hijo y se le va haciendo también como un hábito en el que tiene ya él las reacciones y las acciones de acuerdo a lo que él ya aprendió. Entonces, el que nosotros queremos educar, disciplinar y poner límites a nuestros hijos, aquí es importante que nosotros tengamos la información correcta y profunda de cómo queremos que los hijos lo aprendan. Es, por ejemplo, como si quisiéramos arreglar, si nosotros no contamos con la información debida, es como si nosotros quisiéramos arreglar una tele descompuesta, ¿y cómo lo hacemos? Si no hay manual. No, si seamos sinceros, digo, ¿quién no ha pasado por eso, no? Porque hasta yo lo he hecho, ¿no? De que decías que la tele ya se empezaba, de las anteriores, ¿no? Que empezaban a verse las rayitas. Ay, te voy a arreglar una pantalla. Por favor. Por Dios. Pero ¿a poco no? En las televisiones de antes empezaba a ver alguna fallita y ¿qué le hacías? Y le pegabas, ¿no? Ah, ahora entiendo, entonces yo como tenía fallas, por eso. Por eso a mí nunca me golpearon. Hoy nomás. No, y es lo mismo en los hijos, ¿no? Cuando nosotros vemos que empieza a tener fallas. Creo que es, ok, doy la sugerencia, doy esto, pero es enseñar a cumplir disciplina. Estaríamos hablando de la disciplina. Sí te estoy creyendo, pero ¿qué es lo que pasa? Que somos cambiantes. Lo que tú decías, ¿no? Claro. O sea, hoy te castigo y mañana te quiero. Y es el mayor, exactamente. Nos volvemos como el torito, ¿no? Cuando le pegó a la chachita. Primero le pega bien, pero ya se está pegando solito. Y a veces, como padres de familia, a veces nos pasa. Creo que me mandé. Perdona, mijo. No, aprenda a ser firme, ni modo. Pero es otro de los factores de poner límites, ¿eh? Ah, claro. El ser firme. Porque, qué trabajo nos cuesta verdaderamente tener ese carácter. Es decir, me duele, pero tengo que aplicártelo. Y tienes que hacerlo. Porque de repente lo ves que estás tan nervioso, niño. Quítate, yo lo hago. No. Cúmplesela, creo yo, ¿no? Entonces vamos a hablar de esa parte de la firmeza que no tenemos como padres de familia y que podamos ver las consecuencias, pero lo más importante, que podamos ofrecer a nuestro público también, pues más o menos, de qué manera pueden aplicar estos puntos a su vida y sobre todo con sus hijos, ¿no? Entonces vámonos, maestra, con la firmeza. Firmeza, creo que es de los puntos más importantes. Y no quise hablar de policías, porque es firme, sí, ya. No, ya. Eso ya quedó en el pasado. De los que más me gustan, porque es la debilidad de todo padre y madre. El hecho de que no sepamos decir sí cuando es sí, no cuando es no, es nuestro mayor problema. ¿Cuántas veces, digo, y en lo personal también me tocó regañar, inclusive hasta dar una nalgada y ya estaba volteando y, ay, no es cierto, sobándole, perdóname? Entonces ahí el niño se da cuenta que ante sus lágrimas y sus emociones, el papá se doblega. ¡Órale! Entonces, desde ahí ya ejercen una manipulación hacia nosotros. Inconscientemente nosotros se lo estamos enseñando, que de ahí es. Entonces, a ocasiones yo he visto y lo he vivido, sí, pero ya no me vuelvas a pegar, sí, pero ya no lo vuelvas a hacer. Híjole, y todavía los premiamos. Y mira, vamos por un helado. O bueno, te doy esto, o bueno, te prendo la tele. Y entonces, ante eso, de ahí es cuando ya totalmente se quiebra toda la autoridad que puede tener un padre hacia el niño. Porque está consiguiendo que el papá se doblegue, está consiguiendo algo material. Y entonces, ya después cuando vuelve a hacer eso, pues ya se berrincha, ya llora. Ya se comporta de ese modo, el que el papá tuvo que pedir disculpas. Ya se volvió un hábito. Ya es normal. Ahora la manipulación viene por parte del hijo. Claro. Aquí estaría bien que nos comentara, porque fíjate, aquí me surge otra cosa. Yo digo, no lo regañes, es mi hijo.
Porque vamos a hablar de la pareja. Claro, claro. Porque eso, aquí es donde se pierde. Claro. Es aquí en la falta de comunicación como pareja, porque la mujer quiere risas y el papá quiere llanto. Perdón por el ejemplo, pero es una verdad. ¿Sí? No le grites, ¿no? O sea, para gritarle nada más yo, ya le estás quitando autoridad a tu pareja. Sí. Que también eso es algo muy importante que muchos de nosotros vivimos o padecemos tristemente, ¿no? Que la mamá dice, es que está castigado, ¿y por qué lo...? Pues ya, perdónalo. Ya ves que llegas de trabajar y, ¿qué tienes, hijo? Es que me mueve. Ay, vente para acá, ándale. Sí, sí. Fíjate, sí. Ejemplos nada más para que se den cuenta. Por la otra parte, ¿no? Y que de repente nosotros no tenemos como que la autoridad suficiente. Ahorita que llegue tu padre. Otro de los factores. ¿No? Tú no eres nada, mi papá es todo. Fíjate, esa está buena también. Esa está buena. Delegando autoridad por el miedo a que no me quiera, no me. El ogro es tu papá. Yo no, ahorita, o al ver, también puede dar, tu madre, ya ves que es bien gacha, cómo te pega, yo que te papá, yo, y de una manera forma inconsciente, ¿no? No ejercemos la autoridad. Una es la que siempre hemos mencionado, ¿no? El miedo a que me rechacen mis hijos o no me quieran, pero también la otra parte, que también hay que ver el por qué, es qué culpas estás pagando, porque muchas veces también es por eso. Culpas que tienes, que tú traes cargando contigo, y sin embargo, lo hemos dicho en las conferencias, lo mencionamos en las conferencias, ¿no? En el que muchas veces hay cosas que hicimos en el pasado, a lo mejor como hijos, que fuimos contestonos, que fuimos rebeldes, y terminamos pagando con los hijos, ¿no? Y lo que decimos en las conferencias, bueno, fuimos rebeldes y fuimos contestones y fuimos todo lo que tú quieras, pero con los papás, ¿no? Sí. No con los hijos o con la pareja. Entonces, muchas veces también son culpas que creemos nosotros que tenemos que pagar con los hijos. Es que nos han inculcado eso, ¿no? Mi papá decía, hijo eres y padre serás. Y dices, y porque además le das fuerza. Tenía razón mi padre, por eso es que mis hijos son así. Fíjate, o sea, ya lo traes comprado. Sí. Y de eso es lo que te hace permitir, y ya no te das la oportunidad de cambiar, vamos a llamarlo así, defenderte, porque dices, no, tenía razón mi padre, tenía razón mi madre, bien me lo merecía, fíjate. O también te programan en el hecho, porque yo lo he escuchado y en algún momento hasta de cotorreo, se lo digo a mi hija, ¿no? Porque pues eso es un sistema de creencias que ya traemos arraigado. Generación tras generación. Generación tras generación, no lo puedes escuchar, y ahora yo se lo digo a mi hija, pero pese a que yo tengo la información, a lo mejor yo lo digo ya no con el tinte o con el enfoque con el que realmente lo veníamos manejando, yo nomás lo digo por cotorreo, ¿no? Pero por ejemplo, yo se lo digo a mi hija, que ahorita que ella va a ser mami, saludos a mi hija, Yanaí, y lo que le digo, ¿no? De que todo lo que hizo, la rebeldía que manejó y demás, lo vas a pagar con tus hijos. Y eso es lo que te programan. Y sí, de una forma inconsciente se queda. Te lo están programando. Pero escucharon a Yadira, dijo, va a ser mami, no dice que va a ser abuelita. Si nomás te estoy dejando. Entonces estoy yo, A ver, dije que ya trabajé esa parte. Sí, porque hay que la ven guapetona y joven, ya va a ser abuelita. Ah, sí, claro. ¿Y por qué creen que pues te embarazó a temprana edad? Ahí están las consecuencias de no poner límites. Se salió a las fiestas y aquí están las consecuencias. ¿No, Yo creo que la firmeza es algo muy... ¿Sui generis? Sí, para difícil. En tu mente dice, tienes todo el argumento que le vas a decir y lo vas a regañar. Híjole, esa está buena, sí es cierto. Pero ya estás enfrente del chamaco. Y te estás en la carita del gatito. Y lo único que haces es abrazarlo, decirle, no lo vuelvas a hacer, piensa bien lo que hiciste, que ya no se repita. Pero por dentro estás casi hasta diciéndole de lo que se va a morir, sí, ¿no? Sí, cierto. Porque sabemos... Hijo de tu, te amo. Sabemos que está caminando para el precipicio, ¿no? Porque por ahí caminamos nosotros. Sí. Y por miedo también nuestros padres de que no tuvieron firmeza con nosotros, pues nos costó más trabajo salir adelante. En ¿A ti te dejaban, final. Te daban chance de andar de loquillo? Que te ves así medio coscolino. Tanto me querían mis abuelos. Sí. Que dicen por ahí que tanto dulce pica los dientes, ¿no? Y tanto amor, pues también echa a perder. Y sí, sí, me dejaban a temprana edad. Yo mi primera pinta, ¿ahora cómo se llama? ¿También se llama pinta? Ya no. Fue a los 16 años y fue hasta Acapulco. Ay, cómo. Y lo único que hice fue, cuando llegué en Acapulco, le hablé por teléfono a mi abuela y le dije, estoy en Acapulco. Y me dijo, te voy a fregar, chamaco loco. Y me regresa la llamada y me dice, ¿cuánto necesitas? ¡Hijo de...!
Ya eras manipulador, chantajista a los 16 años, eras todo un maestro del chantaje. Ahí me di cuenta el poder de la manipulación, ¿no? Porque había mucho, demasiado amor. No. Y abusar del amor que se así tiene, es, que a veces es lo que hacen los hijos, y ¿no? Y entonces ahorita es lo que decía, sí, yo decía al principio, ¿no? Debes de entender bien todo lo que conlleva todo esto, porque si no, no vas a tener una firmeza. Y la podrás tener mentalmente, pero en actitud y en palabras no la vas a tener. Y vas a ver poco a poco, como muchos padres lo han visto, cómo poco a poco se van destruyendo sus hijos. Y mejor me los avientan a mí, o se los avientan a varios colegas, a anexarlos o cosas así. O al ejército y cuestiones así. ¿Por qué? Pues por falta de autoridad. Pero fíjate que ahí es un punto en el que también es una línea bien delgadita. Mencionas, y lo has mencionado en dos ocasiones, creo que de hecho tú, que dices es que por el exceso de amor, pero ahí no es exceso de amor, más bien dicho, es la mala interpretación que nosotros le damos al amor. Tenemos una idea del amor deformada. Claro. Y nosotros creemos que el hecho de brindarles todo, como lo mencionábamos la otra vez, de brindarle todo a los hijos es porque lo amas, y que si tú lo sobreproteges, lo educas bajo una burbuja rosa, es porque lo amas. Pero sin embargo, aquí nosotros lo que estamos generando es que el día de mañana ellos no tengan tolerancia a la frustración. Ahora, también con lo que estamos platicando con respecto a la firmeza, ¿no? De manejar firmeza a la hora de implementar nosotros límites en los hijos. Pero si te das cuenta, aquí tenemos dos vías. O sea, tanto el hecho de ser demasiado permisivos, porque nos gana esta parte de que nos gana el corazoncito, como dice Noé, nos ven con los ojitos del gato de Shrek, y pues nos tronamos totalmente y pues ya de alguna manera ya no imponemos la consecuencia de lo que hizo el hijo, y somos muy flexibles, caemos en la parte permisiva, y de alguna manera los chicos se hacen manipuladores, y posteriormente en la vida adulta, pues obviamente, pues vienen muchas consecuencias. Un ejemplo, Chispa, de esta parte de dónde, porque creo que todos la hemos vivido, todos aquí en esta mesa y los que nos están viendo, todos hemos vivido esa parte donde no vimos firmeza, no vimos carácter con papá y mamá, por eso estamos donde estamos, y esa es una verdad, creo yo. Pero un ejemplo de esta parte de la firmeza, porque hoy en la actualidad, por eso muchos jóvenes, hoy en la actualidad, y nosotros mismos a veces, no psicólogo, no mejor terapeuta, no mejor conferencista, o sea, no eres firme nada en lo que tomas tus decisiones firmes, no eres cambiante. ¿De dónde viene? Decían hace un momento, bueno, es que yo veo a mi papá y mamá que, ay, güey, iba haciendo una tonta, cambió de pareja. Pero no era firme. No era firme, no le pusieron límites. Entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde lo aprendí yo? De una forma inconsciente. Porque hoy si tú le preguntas a un niño, muchos no saben ni a dónde van, y la mayor parte de ellos son campeantes. Hoy dicen una cosa y como que se maneja, ¿no? Allá donde vas, ¿no? De repente rojo, verde, amarillo, decídete cuál tamal quieres, no sabes ni lo que quieres. ¿Quién te lo enseñó? Tu papá, tu mamá, creo yo. O no, por eso le preguntaba yo a Chispa, ¿algún ejemplo, algún detalle de nuestra vida donde digas, aquí yo me di cuenta que mi mamá o mi papá? Porque yo me acuerdo, mi mamá, que Dios la tenga santa gloria, doña Victoria, yo me acuerdo, voy a vacunarte, Vicky, desde que yo me acuerdo, mi mamá decía, ¿desde cuándo iba yo a dejar a tu papá? Creo que desde que nació tu hermana Julieta, le digo, no manches, ya cuántos venimos y todavía, no tienes firmeza. Al otro día yo creo que la dormía el chatito, le echaba ahí el choro y otro, dices, no había firmeza. No sé si me explique lo que te quiero dar a entender. Después, sí, no había firmeza. Hoy amas, mañana odias, hoy te gustan las rubias, mañana las morenas, y no sé, pero no hay una firmeza como tal hasta en los propios gustos, porque además somos imitativos, porque yo, la gente hoy, en muchas épocas, la gente viste, pero porque lo vio en otro, pero que lo salga, es muy difícil. Un ejemplo, Chispa, porque creo que tú lo has vivido también por ahí, eso creo, Es que ya mi mente... Tienen muchas... Sí, ya volvamos, porque, o sea, sí se habla de firmeza y sí se habla de que pues sería el prototipo ideal. Eso. Para que mi hijo no se desvíe, ¿no? Y tenga una seguridad, pero yo creo que ningún padre puede ser totalmente en ese punto que están hablando ustedes. Y se los digo porque pues soy mamá de dos adolescentes y muchas veces cuando necesita ser firme y cuando es no, y cuando lo amerita es no.
Pero la verdad, lo que hacemos los papás es chiquearlos, es apapacharlos, es amarlo y darles lo mejor que tenemos de nosotros, nuestra mejor versión de mamá y nuestra mejor versión de papá, a lo que tengamos a nuestro alcance, y a nuestro alcance económico, a nuestro alcance de amor, a nuestro alcance de entendimiento, a nuestro alcance de educación, a nuestro alcance de todo. Y sí podríamos hablar de firmeza, y les digo, sería lo mejor, pero bajo a qué circunstancias. No siempre podemos tenerles firmeza, porque no siempre los podemos tener sometidos ni condicionados. Y desgraciadamente la sociedad que tenemos el día de hoy, niños desde pequeños, 4 o 5 años, están condicionados. Y no corras porque te vas a caer, y no te salgas porque está el gato. Y desde ahí inculcamos los miedos, la inseguridad, y no nos damos cuenta. Tengo un sobrino pequeño, y yo observaba el tiempo que estaba cerca de ellos, como siempre era condicionado. Entra a una escuela y sigue condicionado por la maestra, el cállate y siéntate, entonces aún sigue condicionado. Pasa a una primaria y no corras en el patio porque puedes empujar a otro y puedes tirarlo, aún está condicionado. Entonces toda nuestra sociedad es de condiciones, y la firmeza sí es importante. Y sí, es un punto clave en la educación y en la seguridad de tu hijo, pero creo que la educación no tiene que ser condicionada, tiene que ser por hábito y por ejemplo. Hemos hablado mucho tiempo de las células espejo y de el aprendizaje, por ejemplo, y yo creo que ahí está. Mi compañera Yadira decía hace rato, no puso un ejemplo burdo de tender la cama, de explicarle a un niño cómo tender la cama, y yo difiero totalmente en eso, porque si el niño, y porque yo así lo viví, a los 3, 4 años empieza a tender su cama, se va a poner a ayudarte y no hace falta que le expliques, nada más por el hábito de hacerlo diario y por hacerlo contigo, por compartir ese momento, va a seguir y como va a ser diario, pues va a llegar un momento en que él solito lo va a empezar a hacer y no hay necesidad de explicar porque son cosas comunes, hábitos comunes. Pero cuando no hay esa confianza o ese acercamiento, es cuando se pierde la confianza, como lo que decía Noé hace rato, ¿no? Entonces, para mí la firmeza es en ciertas ocasiones. En ciertas ocasiones de casos así, no sé, selectivos, extremos, situaciones fuertes. Pero mientras que no, yo como mamá el día de hoy digo, me gusta más dar al amor. Y dentro de ese amor conlleva una firmeza, conlleva no condiciones, porque yo lo que quiero, ¿qué quieres para tus hijos realmente? Que sean seguros y el prototipo ideal que queremos de un hijo, ¿no? ¿A qué mamá no nos gustaría que nuestro hijo fuera el mejor de la clase, el que llegara y fuera seguro, el que dijera, ah, felicidades, porque me ha tocado sentirlo, ¿no? Y me ha tocado vivirlo, los diplomas y los reconocimientos y la escolta y todo eso. Y claro que se siente bien, estar orgulloso de nuestros hijos se siente una de las mejores sensaciones que puede tener una madre. Pero de ahí, cuando nos vamos a los errores, o cuando los vemos, ¿quién no te dice que tu hijo tiene que estar triste, tiene que estar deprimido, tiene que regarla, tiene que sentirse microbio, tiene que sentirse el peor niño del mundo? O sea, tiene que pasar todo eso. ¿Para qué? Para fortalecerse. Y si yo no lo dejo, pues no lo dejo vivir, ¿no? Eso es lo que a mí me parece. Órale. Hasta ahí. ¿Y si te das cuenta, como tú mencionabas, ¿no? Que el prototipo de hijo que queremos es el ideal perfecto, ¿no? De que sea el que sobresalga en las clases, en promedio, que esté, pero ¿estás de acuerdo que al final de cuentas ese es únicamente el que nosotros descargamos de con los hijos, que realicen las cosas que nosotros no realizamos? Seguimos con las frustraciones, ¿no? Porque ¿qué te dice que a lo mejor tu hijo sí es de dieces, sí saca diplomas, pero le has preguntado si ha sido feliz durante ese tiempo? Porque él vive, obviamente, con ese estrés de que tiene que ser el mejor porque le quiere, volvemos a lo mismo, siempre buscamos la aceptación de los adultos, el reconocimiento de los adultos. Entonces, en ese lapso en el que el niño se está formando para poder obtener dieces, para ser aceptado, reconocido, aplaudido por la familia, por los papás principalmente, ¿estás de acuerdo que pues en ningún momento disfrutó del aprendizaje, sino que él obviamente nada más se esmeró en obtener un buen promedio, pero para satisfacer a los padres? Entonces, realmente lo que queremos en los hijos no es tanto por ellos, o sea, eso está como disfrazado de que es más bien que realice lo que nosotros en su momento no pudimos hacer. Manifestaciones de un niño
falto de firmeza, falto de carácter, lo que decían ustedes ahorita, ¿no? O sea, dicho de otra manera es, ¿te parece bien? Lo hice bien, te agrada. Siempre andan buscando el agrado, la aceptación de las demás personas ya en una edad de adulta, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca supieron tomar decisiones propias. Y yo creo que hay muchas mujeres, y eso lo digo a veces de broma, pero es muy cierto, hay mujeres que ni siquiera se saben vestir. Y desde ahí te das cuenta. Claro. ¿Me queda o no me queda? Dice, pues que no sabes vestirte con 30 años. Ya le pegaste a un policía y ni así sabes, por el amor de Dios. ¿Qué te pasa? No, por el amor de Dios. Ya dices, no, ¿por qué? Porque a nosotros, a nos pasa. Esa corbata me queda. Oye, ya con tantos años, 25, Luis Javier, no manches. De esas manifestaciones que tenemos, sí, manifestaciones de la gran problemática que viene, venimos arrastrando la niñez de la infancia, y que hoy no quisiéramos que nuestros hijos de alguna manera tuvieran que buscar la aprobación o la aceptación de los demás, o complacer a los demás, por no saber tomar decisiones firmes en su vida. Y que yo como padre tengo que enseñarle, decirle, para bien o para mal, ¿cómo va? Ejemplo que alguna vez manejé yo hace muchos años, ¿por qué se pierde esta parte? Ejemplo sencillo, porque mucha gente dice, ¿a qué equipo le vas? Al América. Y el primer comentario es, jotos, ya sabes que le tiran feo al América, ¿no? Lo primero que registra un niño en su cabeza dice, las decisiones o los gustos que yo tengo no son agradables. No son ahí, bueno. Entonces, por lo que decías tú, decías, ya no vuelvo a comentar, ¿no? Soy en el anonimato, ¿no? Le vas a las Águilas, pero en anonimato, porque si no ya ves que te llueve, ¿no? Te llueve, ¿no? Entonces, ¿algún otro comentario de esto? Nos vamos al siguiente punto. Tenemos todavía. ¿Sí? Bueno, ahí en cuestión de la firmeza, sí, yo considero que sí podemos llegar a ser firmes siempre y cuando tengamos ya esa parte, cuando nosotros ya tenemos esa parte bien clara de la diferencia entre castigo y consecuencia. Si tú te vas por la vía de la consecuencia, definitivamente sí puedes llegar a ser firme, porque tú decías, es que yo prefiero dar amor a ser firme. Podemos ser bueno, firmes. No. Pero sí podemos, lo que decía la vez pasada, educar con amor. O sea, sí podemos ser firmes, porque si nosotros no somos firmes en las consecuencias que estás bajando, obviamente caemos en lo que mencionábamos hace rato, otra vez en la manipulación, en que ya sé que hoy sí, en una ocasión tomamos ese ejemplo, ¿no? De que decías que a lo mejor una de las consecuencias, ¿sabes qué? Pues no vas, no sales en una semana. Pero resulta que a lo mejor viene el cumpleaños del mejor amigo, y ay, mamá, que no sé qué. Bueno, nada más porque es tu amigo, entonces ya no está siendo firme. Entonces, obviamente, caemos el día de mañana de que, ay, lo que decías tú, ay, no te preocupes, al rato la vieja, porque así decimos, a la vieja loca al rato se le olvida, se le pasa. Y me deja ir. Pero vamos a otra parte, no sé quién hace tiempo comentaba este punto que a mí me pareció muy asertivo. Decía él, dice, porque a veces al niño, ¿qué crees? Hasta en eso ya se capacitó. Sí. Ya sabe que son 3 días de castigo. Sí, ya y dice, ya, ya lo tengo. Ah, sí, ya sé, 3 días me vas a mandar, no me vas a quitar. ¿Te estás escuchando, Baru? Me vas a quitar mi Xbox. 3 días ya sé que me vas a castigar. Ya hasta lo sabe. Sí, ya. Sí. Fíjate, ¿hasta dónde llegamos? Sí, sí, dice, sí. Ya hasta te conozco, ya estuve berrinche. Ya conocen la reacción antes. Como hasta con acción. Tu pareja, ¿no es cierto? Que te peleas y todo, ya sabes que 3 días no te van a dar de comer. Ya sabes que en la fonda, pues vas y comes y dices, pero al tercer día me vas a decir, ¿qué vas a querer, mi vida? Pero al cuarto día agarra a los hijos y se va. Vámonos pues al otro punto. No sé si haya comentarios, Eli. Perdón, no, adelante. Yo ya no alcanzo a ver Noé o quién de ustedes para que me ayude. Si a un hijo eres, bueno, lo voy a leer así como lo escribieron. Si a un hijo eres preponderante. Es el que leí hace rato, así, Galo, sí. ¿Cómo se hace para corregir a un hijo sin gritar o sin amenazar? A veces, si no cedo a los caprichos de mi hijo, me siento culpable. No encuentro el equilibrio. Mabel White. Ay, Dios. ¿Qué respuesta le podríamos dar a Mabel White en ese sentido? ¿Cómo hacer para corregir a su hijo sin gritar? Pues es que también ahí depende si ya tu hábito es de siempre estar gritando y su hábito de él es mamá gritona y si hago algo mal, grita. Entonces el volver a reeducar cuesta mucho trabajo porque ya están acoplados a gritos y a sumisión del niño. Pero si no es así, o sea, si no ha llegado a ese grado de esa habitualidad o que sea normal para él los gritos, simplemente con el ejemplo, si yo hago, el niño va a hacer.
Si quieres tenerlo siempre condicionado, el niño siempre va a tratar de ser él mismo y va a ser rebelde. Tú vas a decir, es latoso, es rebelde, es que no se está quieto. No se está quieto porque siempre se siente condicionado. Y al sentirse condicionado quiere ser él mismo. Entonces, al sentirse él mismo, pues va en contra de lo que tú estás indicándole o diciéndole, que es un siéntate, que es ponte a hacer la tarea. Y yo no ahorita quiero hacer tarea, quiero ver tele. Y no quiero ver tele, quiero salir a jugar. Entonces, simplemente es ver qué tipo de niño tienes, qué tipo de aprendizaje tienes, cuáles son sus momentos en que más, está más inquieto en el día. Y en ese momento que sea más inquieto, pues sácalo a jugar. En el momento que tú veas que le baja la pila, ponlo a hacer tarea. Pero nada más es de observar a tu hijo, aprender a observarlo, a aprenderlo de dónde están sus fortalezas, dónde sus debilidades, para poder tratarlo de esa forma. Dale otra forma diferente, ¿no? La situación que podría manejar ahí es como decía, aquí tomo las últimas palabras de Evelyn, el que sea buena observadora, que vea cuáles son sus fortalezas y debilidades, pero también observar, porque de verdad, cuando nosotros ya perdemos el control con los hijos y esta parte de los límites no los manejamos, definitivamente ellos ya se vuelven lo que son los victimarios, ¿no? Nos hacen sentir después culpables, que es la parte que aquí ya menciona, que posteriormente ya se siente culpable. ¿Por qué? Porque el niño ya la rebasó totalmente. Ya es manipulador 100%. Entonces, aquí si ella empieza a ser observadora de cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus gustos y sus disgustos, lo único que puede hacer, que de momento se me ocurre, es actuar de una manera totalmente distinta. Si ella ya está acostumbrada, como dice, a gritar y amenazar, ahora que se la cambie. Si te das cuenta, cuando nosotros tenemos un comportamiento diferente al habitual, provocamos desequilibrio. Entonces, aquí si ella de alguna manera se muestra diferente a no grito, ahí manejamos, ¿no? Como decía el comercial, cuenta hasta 100. Simple y sencillo. No, pero es que ya con los hijos es a 100, cuando pierden el control las mamás. Es contar, respirar, decir no me voy a enojar. ¿Por qué? Porque los hijos, como saben, que ya las acciones que ellos realizan realmente ya no son de manera inconscientes. Ya lo hacen conscientes porque lo que buscan, siempre detrás de una mala conducta, siempre va a haber una satisfacción por la parte que lo está realizando y siempre va a haber un beneficio. ¿Y cuál es su beneficio? El desquiciar al papá, el desquiciar a la mamá. Y muchas veces los niños hacen acciones que no les gustan a los papás, a las mamás, pero es también por llamar la atención, porque son niños que se sienten abandonados y si dicen, si por la buena no me hiciste caso, pues por la mala me vas a poner atención. Un grito desesperado de atención. Pero si ella se muestra con una actitud diferente, lo va a desequilibrar, va a decir, a ver, espérate, mi mamá ya no está gritando ya. Y ahí baja la fuerza y baja la guardia del niño. Simple y sencillamente, ¿sabes qué? Ok, no quieres realizar esta acción, no hay ningún problema. Si, por ejemplo, si dices, ponte a hacer la tarea. No, que quién sabe qué. Ok, no quieres realizar la tarea, no la realices. Pero tu consecuencia va a ser que no te voy a dejar ver la televisión. Hoy de plano no ves la televisión. Te estás dando una consecuencia, le estás dando la alternativa de si quiere o no quiere hacer la tarea, te estás mostrando tranquila, que eso lo va a desequilibrar, va a decir, a ver, espérate, o sea, ¿qué pasó aquí, no? Entonces ellos empiezan a analizar así como de que a ver qué pasó aquí, baja las defensas y simple y sencillamente terminan haciendo la acción que tenían que realizar. Que tenían que realizar. Cambiar hábitos. Sí. O la célula espejo, ¿no? Célula espejo. Te la voy a cambiar a ver para que veas qué se siente cuando tú te comportas, a ver qué reacción tienes, a ver si te agrada, ¿verdad? Eso es bueno, también los dos puntos que tú dices también es muy bueno. O sea, de alguna manera la gente que es agresiva, dile que la amas y se dice, esa parte no me la sé. Claro. Y es como suele suceder, ¿no? Que te enojas y estás llegando, voy a decirle esto y esto y esto, y dice, te amo. Hijo de mi vida, ¿y ahora qué hago con todo lo que traía? Sí, porque siempre con estás todo lo que yo quería. Porque estaba esperando la reacción. Yo sé que si le digo esto y de repente el cambio, dices, llora, ¿qué hago con todo lo que le iba yo a decir? Sí, imagínate, si el niño está acostumbrado a escuchar gritos y hoy recibe un abrazo, siéntate mi vida. Otra. Pues, cualquier niño adulto y cualquier ser hasta humano. Hasta Noé. Sí, cualquier ser humano baja la guardia. Así es. Ok. Dice Laura Verónica, saludos desde Sunrland, Texas. Primera vez que los veo, excelente tema. Miriam Cadena, ¿cómo puedo encontrar a la compañera que está compartiendo? Pero, ¿cuál de las dos? Porque yo soy machín y el Noé también. ¿O cuál de las cuatro? Saludos a la cabina. O sea, que te conteste la cabina, Fer, ¿no es cierto? Rodo Vale te está viendo, Roberto O.G., así dice, nos está viendo, gracias. Laurita, gracias, Laurita. Andrés Rivas, es que unos te salen a ti, otros a mí. Hola, Andrés Rivas,
Gustavo González lo está viendo desde Nueva York, nos está viendo. Hola, compadrito, gracias por estarme viendo, un fuerte abrazo. Por ahí me saludas, por ahí anda Rubí, anda Santita, anda Jorge, anda el Jarocho, a toda esa gente bonita, grandes amigos de la niñez, de la infancia. Mi saludo y gracias por seguirnos. Ya pronto les voy a mandar su calendario. Laurita King, saludos desde aquí de Chimalhuacán y de Montaña de Guerreros. Órale. Gracias, saludos, gracias a todos, saludos. Esos de Montaña de Guerreros, ya bájenle, por sí, favor, ¿eh? Otra vuelvan a mis hermanas, traen mándenme una. Traen a su porra. Traen porra, no hay chispa. ¿Algo más? Eduardo Ávila, ¿ya lo leíste? Saludos, padrinazo, Luis Javier, póngame mal. Hijo de mi vida, no, es que aquí no me aparece. Un saludo al buen Carlitos Castro, 2030. Libertad Vázquez Vázquez, ¿desde Oaxaca, ese ya lo leíste? No. Libertad Vázquez Vázquez, hola, saludos desde Oaxaca. Gracias, bonita tarde. Jorge Luis Rodríguez, saludos desde Pueblo, Jackie Sonora. Órale. Quique de la Rosa, saludos desde Nueva York. Ya ves, ya no estamos internacionalizando. Eduardo Ávila. Sí, es un tío abandonado del bueno, el tío incómodo, ¿no es cierto? Es el único que entendió con las terapias y creo que... ¡Ah! Por eso se puede decir, me alejo de ustedes. Eduardo Ávila, saludos a la madrina Chispa, díganle que no llegue tarde, ese ya lo leyeron. Tarde, yo estaría a tiempo. No, fue un recordatorio nada más. Jesús siempre llega a tiempo. ¿Cuál es más? Hasta ahorita son... Oiga, no manchen. Yo estaba viendo el de JJ, el de el doctor Carlos Camilla, cómo les habla a nosotros. ¿Qué pasó? No es cierto, no es cierto. Vamos a tocar el siguiente punto por cuestiones de horario, que van a ser las 7 y terminamos a las 7. ¿Cuál seguiría? No nos traen, no es como ustedes. Corregir la conducta, no al niño. Dicho de otra manera, a veces al niño le decimos, eres un grosero, no. Lo que tú dices es una grosería, pero tú no lo eres. Tenemos que aprender esa parte de la vida, porque a veces muchos de nosotros cometemos ese gravísimo error. Si yo le digo a mi niño que es un grosero, lo primero que lo estoy invitando es que dice, mi papá dice que soy un grosero, ¿qué hace un grosero? Como tú siempre dices la verdad, porque es lo que cree el niño a temprana edad, que tú siempre tienes la razón, que tú dices la verdad, dice, pues si soy grosero, entonces yo tengo que decir groserías. Fíjate. Sí, así. Tristemente, a veces así es. Entonces, aguas respecto a la forma en que nos estamos dirigiendo a nuestros niños. Comentario... Sí, desgraciadamente las etiquetas que nos ponen desde pequeños, pues estamos etiquetados durante toda la vida, es muy difícil quitarlas, y pues desgraciadamente desde casa empiezan el burro, el tonto, el mucho más. Entonces, el problema es cuando te la crees, o sea, cuando el niño se la cree que es tonto, que es burro, que la etiqueta pues es el mismo, y digo, desgraciadamente se la cree porque es la gente que ama la que se lo está diciendo. El superhéroe, la mamá, y quién es papá y mamá para un niño, pues es su diccionario, es su ejemplo de vida, es su forma de vida, es su todo. Entonces cuando llega a la escuela, pues eso va a reflejar totalmente, ¿no? Y como dice el licenciado, le dicen eres grosero, pues va a ser grosero, tú si pegas, pues va a pegar, y las etiquetas desde pequeño es lo peor que le podemos poner a un niño, un apodo es lo peor que se le puede poner a un niño, por eso tiene un nombre. No es frijolito, no es el chango, no es, todos tienen su nombre, ¿no? Entonces ese es mi... La chispa. Bueno, pero eso es que se cariñó a la, claro. la maestra Chispa. Nos vamos con el otro, ¿cuál sería? Bueno, ahí en la parte de corregir la conducta y no al niño... hay una parte importante en este sentido de que debemos encontrar una relación entre la acción y la consecuencia. ¿Por qué? Porque definitivamente estamos hablando aquí de que estamos corrigiendo la conducta, más no al niño. No a la persona. Entonces, sí, los niños tienen que tener una relación porque también los podemos conflictuar en la relación entre lo que es la acción que estás realizando y la consecuencia que merece. Por ejemplo, se me ocurre de repente, no sé, un niño que le pega a su hermanita, ¿no? Y que lo primero que decimos, ahora porque le pegaste a tu hermanita y le causaste dolor y sufrimiento, te quedas toda una semana sin ver la tele. Y a lo mejor el niño dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, la que le pegué fue a mi hermana, ¿no? Entonces, ahí si nosotros modificamos esa parte en la que nosotros pues, no le encontramos como que relación, nosotros ya lo podemos tomar no como una consecuencia, sino como, volvemos otra vez, como al castigo, ¿no?
Entonces, si nosotros estamos corrigiendo la mala conducta del niño, es encontrarle esa relación y esa lógica, porque no tiene una lógica, y ahí sí nos estamos viendo como que nos estamos desquitando, que estamos descargando la ira en el niño, de la emoción, el sentimiento que nos da. Pero, por ejemplo, si nosotros le decimos, okay, ¿sabes qué? Mira, ahora como le pegaste a tu hermanita y le causaste este dolor, y por el mal momento que pasó, pues ahora para compensar ese mal sentimiento, pues ahora va a pasar una gran parte jugando a lo mejor tus juguetes. Entonces ahí estamos modificando, porque en realidad ahí lo que estamos corrigiendo es la conducta del niño. No estamos reprimiendo, no estamos amenazando, no estamos descargando el sentimiento del coraje que nos da en el momento, porque sinceramente es lo que nos llena en el momento. El coraje y las vísceras nos dominan, entonces ya no estamos corrigiendo asertivamente. Uh-huh. Aquí estaríamos hablando de la doble alternativa, ¿no? Sí, ¿no? Sí, definitivamente, o sea, ofrecer doble alternativa al niño. Así es, yo creo que para entender eso de la doble alternativa debemos de regresarnos un poco a lo que decían ahorita ellas, para formar el carácter. Si logramos formar el carácter, entonces ya les podemos dar una doble alternativa. Pero si no logramos llegar al carácter, no, aunque les des muchas alternativas o aunque le pongas la respuesta ahí tal cual, pues no llega la alternativa, porque no va a escoger nada, porque al principio, como no hay carácter, porque siempre los papás quisieron decidir por nosotros, pero nunca nos conocieron, nunca conocieron cómo aprendíamos, qué es lo que nos gustaba de niños, cuál era nuestra pasión, qué era lo que nos inspiraba en realidad, y todas las decisiones fueron erróneas, así como yo lo veo. Todas las decisiones fueron erróneas. ¿Por qué? Porque empezaban a matar los sueños de los niños, ¿no? El interés a lo mejor a dibujar, o el interés al deporte, pues no te dejaban salir a la calle a jugar, o no te dejaban ir los sábados al equipo de fútbol o de básquetbol, no te dejaban pintar porque desperdiciabas hojas, pintabas la pared y te regañaban y te castigaban. Entonces, a fin de cuentas, toda todas sus decisiones y toda su, ¿cómo se puede decir? Ayúdame con la palabra, se me fue. Fueron falsas. Ah, caray. A ver, rebátela ahí, Chispa. Dile la verdad, Noé. La triste historia de su vida. Todo lo que de alguna u otra manera decidieron por nosotros fue falso. Porque como no nos conocían, empezaron a matar nuestras ilusiones y nuestros sueños. Y de a lo mejor de ser un buen pintor, pues nos quisieron mandar a ser enfermeros y no tiene nada que ver, ¿no? Ah, pero yo creo que también de ahí llega un punto de... Obviamente cuando los niños son pequeños, pues deben de tener una guía, una dirección. Entonces, yo te lo decía hace rato, o es mi punto de vista, ¿no? Tú vas a dar lo mejor que sea de ti. Yo nunca he escuchado a una mamá que diga, voy a hacer eso pues para romperle la madre a mi hijo. O sea, nadie, yo nunca he escuchado a alguien así. No, ¿qué entonces, papá llega a pegarle a sus hijos? No, no. O sea, para pues no. Manche, voy a llegar para que sufra. ¿Sí me explico? Pero yo al punto que voy es que... Se armaron los golpes. No conocen, en realidad, no se quieren meter a conocer a sus hijos, por eso todo lo que dicen, pues es... Pero consideras llega, tú no es, llega se me hace punto, muy atrevido. No todos, sí, la mayoría. O sea, sí le entiendo, se refiere a que cuando yo no conozco bien a mi hijo, por decir, a mí me gusta el básquetbol, sí. Y yo siempre en la casa voy a tener partidos de básquetbol, voy a ir a llevarlo a jugar básquet, pero si a él le gusta el fútbol, nunca le di la oportunidad. Eso es lo que yo le entiendo a él, ¿no? Pero yo también creo que ya los muchachos tienen decisiones propias a cierta edad. Y ya deben de luchar por sus sueños y deben de aferrarse. Tenemos y deben que fomentar la independencia entonces. Ah, claro, decisiones propias, claro. Fíjate que yo esa parte de la doble alternativa, yo más bien la entiendo, porque ya hemos hablado de eso también. Más bien la entiendo en la parte de que nosotros ahí, porque si te das cuenta, todos estos tips que hemos estado dando para manejar lo de los límites, sí, van todas de la mano. Entonces, cuando nosotros ponemos doble alternativa, estamos trabajando al mismo tiempo la firmeza, la constancia, el ser claros y específicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú desde chiquito se los vas fomentando el doble alternativa y los empiezas a hacer desde chiquitos críticos y autorreflexivos. Y también a formar esa parte del carácter. Tú, por ejemplo, un niño chiquito,
de, supongamos, un hijo de 3 años, ¿no? Hay muchos niños que, por ejemplo, les dices, métete, ya te voy a meter a bañar. Y nada, y se echan a correr y andan brincando y se suben a la cama y de esas cosas, ¿no? A los 16 también. Pero desde los 3 lo puedes, tenías que haberlo empezado. Pero bueno, si tú, por ejemplo, un niño de los 3, a los 3 años, de repente llegas y no hay necesidad de gritar, no hay necesidad de pegarle, no hay necesidad de jalarle los cabellos y decir, te vas a meter a bañar, porque te vas a meter a bañar. Si tú simple y sencillamente le dices, tú lo mencionabas, por ejemplo, un ejemplo que les decías, ok, ¿sabes qué? Ya llegó la hora del baño, ¿cuál quieres? ¿La toalla de Spider-Man o la toalla de los Avengers? Entonces tú ahí lo agarras como que en curva y dices, espérate, o sea, ya no me está dando otra alternativa más que es esta o esta, pero la que tú aceptes te vas a meter a bañar. Exactamente, entonces es a lo que voy. No, ajá, ya no te ves autoritario, exactamente, ni que es una amenaza, sino que tú puedes llegar y decir, oye, ya es la hora del baño, ¿cuál quieres? ¿Las chanclitas azules o las negras? Y entonces ahí como que, como ya no le das como que el tiempo de reaccionar de que chin me va a meter a bañar, sino de, ay, ¿cuál de los dos quiero? ¿Cuál color? Pues simple y sencillamente ahí toma una decisión. Y ahí también estás fomentando al niño, de que de alguna forma él ya tiene libre albedrío y lo hace sentir importante en sus decisiones y empieza a tomar decisiones de, quiero el azul. Fue lo que tú dijiste. Exacto, claro, entonces ya bueno, no está siendo impositivo. Decisiones propias. Entonces yo más bien entiendo la doble alternativa así, ¿no? En el que no está siendo impositivo, sino que de manera a lo mejor disfrazada le estás dando una indicación al hijo, pero estás considerándolo y lo estás fomentando a que tenga tomas de decisiones en la vida adulta. Ya como tú decías hace rato, ¿no? De que hay mujeres o habemos mujeres que tenemos que pedir la opinión de alguien más para ver si nos vemos bien o no. Por el amor de Pero Dios. Si nosotros desde pequeños fomentamos esta parte de la doble alternativa y la fortalecemos, el día de mañana ya sabemos que nomás tenemos dos opciones, el vestido negro o el vestido plateado. Entonces, además es la única ropa que tenemos, ¿eh? Que no hay otra. Pues sí. El rojo o el rojo. No estamos buscando calificativos de todo lo que hacemos. Ese es el resultado. Uh-huh. Ok. Bien, ¿qué otros puntos? Ya estamos sobre el tiempo, tenemos 5 minutos. Dice aquí Gustavo que no hay como la chancla. La famosa chancla. Que sí. Oliverio Serrano, hola, saludos desde Juquila, Oaxaca, primera vez que los veo, excelente tema, gracias. Saludos y bendiciones al programa y al padrino Noé y la madrina Chispa. Gracias, muchas gracias. Saludos. ¿Quién dijiste que era padrino? Julito Vélez. Saludos, mi buen Julio. Julio, ya sé quién eres. ¿Sí, ya lo conociste? Sí. Gustavo González, yo creo que este amigo está hablando de... Sí, es que Noé siempre se viene a balconear aquí, compadrito. Habla de su caso personal. ¿Qué dice? ¿No es que dice caso personal? Sí, yo creo que este amigo está hablando de él mismo, o no entiendo lo que quiere decir. Lo que pasa es que... Ah, mira, está Botonini. Saludos al payasito Botonini que nos está viendo. Un abrazo, Víctor. A ver cuándo me echas una llamadita por ahí. Quiero platicar contigo para ver si te traigo aquí conmigo a un programa, a ver si nos practicas un poco de la risoterapia, es cosas que claro, hace. Está el chido. Que salió en Se Vale, Botonini, famoso Miami, es mi amigo el Botonini, Víctor se llama. Híjole, ya rompí su anonimato de payaso. Entonces, vámonos con, ¿cuál otra sería? Le comentaba independencia, pero yo creo que ya viene como ya resultado a todo lo que arrastrando, ¿no? Antes. Esa parte. ¿Cuál otra sería? Capacidad de resolución de problemas. Sí, enseñar al niño a resolver problemas a temprana edad para que el día de mañana no tengamos conflictos de que hagamos o formemos un niño inútil. A veces de pequeños hay que enseñarle dónde va lo que tú decías, cómo acomodar la cama para que no tenga que esperar a que llegues tú del trabajo y la atiendas, cómo se prende el boiler. Muchas cuestiones que a veces como padres de familia pensamos y creemos que están imposibilitados o incapacitados nuestros hijos, pero yo creo que esto va en edades. Claro. Las propias obligaciones o responsabilidades que se le puedan dar al niño para que con el tiempo no esté esperando a ver quién le soluciona la vida, ¿no? Creo que eso sí es básico, importante, que a veces, pero... El habilitarlos, ¿no? Sí, capacitarlo, a ver cómo pegas esto, a ver cómo arreglas esto, a ver dónde va, búscale, papacito. ¿Sí? El punto es lo que otra vez, no sé quién ustedes decía, se cae algo, quítate, tú no puedes. No, déjalo, lo va a volver a batir, lo va a volver a tirar, pero... Pero él se va a dar cuenta a través de la experiencia diciendo, bueno, a mí ya me pasó contigo, Varo. Pobre de mi hijo, lo amo a Varo. Le dije, limpia la mesa. No es que ahora comimos huesitos. No, la dejó llena de grasa, pero dice, ya acabé. se ve peor. Y sí, yo los tengo que hacer. Dijo, a ver, quédate, yo te voy a decir cómo. Tráete un periódico y vamos, porque ya ves que es de vidrio, ¿no? Pero a veces ni eso hacemos. Triste. No, pero él siguió la indicación. Se dijo, yo la limpié, no la batió más el Varo. Ay, mi Varo.
No, y que te voy a decir una cosa, cuando nosotros fomentamos esa parte de la capacidad de resolución de problemas, de verdad nosotros subestimamos demasiado a los hijos, y a veces creemos, como tú decías, que son tontos, que no pueden, que son inútiles, y toda esa parte se lo vamos programando y nos los van programando desde pequeños, y cuando somos adultos no creemos en nuestras capacidades, pero de verdad nosotros subestimamos demasiado, porque nosotros como adultos somos muy complejos. Desafortunadamente ya tenemos tanta información en la cabeza que a lo mejor para una situación tan simple, a lo mejor nosotros ya volamos, nuestra mente vuela, ya estamos aquí con una fórmula algebraica súper completa, así enorme, para encontrarle la solución. Y los niños son como son tan transparentes, como que todavía no tienen vicia de esa parte. Ellos lo ven tan sencillo, de una manera tan natural, que ellos le encuentran la lógica más rápido que uno como adulto. Porque las manifestaciones serían, conocemos a mucha gente, que ves que se cae algo y no te acomides, dices, tiene miedo. Sí. Tiene miedo, dices, oye, pues tan fácil que replantes todo esto, pero ya de grande, claro. Sí, yo me refiero, sí, a las, claro, manifestaciones que representa un niño cuando no tiene lo que está hablando, la capacidad, dice, no, es más, si hace un lado. O dice, no me vaya a hacer hasta que me regañe, si les ayudo mejor no lo hago. Que se enoje. Sí, las manifestaciones, ¿no? Tan sencillo y a lo mejor burdo, pero que ahí también hay una manifestación muy grande. ¿Qué nos pasó en la conferencia de la mañana cuando les pusimos la dinámica de la pregunta del 2 más 2? Ah, sí. O sea, es una operación. Sí, claro. Y muchos se quedaron así, unas contestaron, otras se reprimieron. Y para un niño, si tú le haces la pregunta, pero es por lo que decíamos, ¿no? De que se ponen a pensar, pues es que si es tan sencillo y me lo están preguntando, es que hay algo detrás. Y a lo mejor es capciosa, y a lo mejor bota el miedo, la vergüenza y todo lo demás. Pero un niño, es lo que digo, como no viene viciado como nosotros, y no es tan complejo como nosotros, tú se lo preguntas, y te he puesto que si hubiéramos tenido niños ahí en el aula. La mayoría grita, todos, es por ganar. Cuatro, yo, sí, claro. Sí, porque son competentes. Entonces ahí no debemos de subestimar a los hijos. Los hijos son capaces y debemos, eso es lo principal, creer en sus capacidades. Porque lo que decimos, que siempre estamos buscando. Arrastrando las cuestiones. Como yo fui tonto para eso, creo que él también. Ajá, ¿no? Y hasta lo decimos. ¿Sí? ¿No? Es que como yo fui bruta para las matemáticas, por eso él no sabe de las matemáticas. Entonces ya se lo estamos programando, y a lo mejor el niño era muy bueno, o pudo haber sido muy bueno en las matemáticas, pero como ya se lo metimos en mente de que eres igual a mí, entonces él se empieza a fortalecer esa parte de no soy bueno para las matemáticas. Es que nuestros puntos de fortaleza no son los puntos de fortaleza de ellos. Y además tendría que ser arrastrando ejemplos. Claro. Que era lo más importante, ¿no? Lo que decíamos la vez pasada de Gandhi, ¿no? Exactamente. Es que hace 8 días yo comía dos, bueno, pues ya no. Ejemplos, ¿no? Sí, palabras, dice por ahí Adrián, ¿no? Que tus palabras vayan, ¿no? Concuerdo. Que vayan, ¿cómo dice? Acompañadas de tus actos. Si no, podrás decir lo que quieras, podrás hacer lo que tú quieras, pero si no cambias, definitivamente no. Vámonos a último comentario y nos retiramos. Comentario final. Comentario final, límites. Sí es sí, no es no. Es muy sencillo. Si el papá dice no, desgraciadamente tenemos el mal hábito de que decimos no y a la tercera que el niño llora, grita y berrinche, es un sí. Entonces ese es el peor error que como padres podemos cometer. Si prometemos algo, lo cumplimos. Es un gran error también el prometer un premio, un paseo o una paleta y no cumplirle, porque perdemos la credibilidad como padres. Ok, Noé. No me voy al extremo ni me gusta hablar así tan directo ni tan fuerte, pero se está viendo la situación en diferentes partes del país y de otro de otros países, ¿no? De otros lugares, ya la agresividad hacia los niños y de niños a niños, ¿no? Entonces aquí debemos de entender que debemos ser de alguna parte exagerados, porque si no cuidamos y protegemos a nuestros niños, pues será un tremendo descontrol ya cuando crezcan, no haber poder sobrehumano, cómo controlarlos. Yo llevo cierto tiempo trabajando con ese tipo de adolescentes, y no es que yo lo haya vivido, sino que yo lo he escuchado de las voces de ellos, cómo se refieren a sus padres, ¿no? A lo mejor tú eres la parte técnica, la parte de trabajo, y yo soy la parte que los veo y que los estoy cuidando ahí, así es, la vivencial, que los estoy cuidando y escucho los reclamos siempre hacia sus padres, y los fracasos siempre los tienen los padres. Y no es tanto que los tengan los padres, simplemente no tuvieron el carácter
para tener una firmeza y poder poner los límites, nada más. Nada más sería que, bueno, ya dimos muchos tips con los que podemos empezar a fomentar los límites en los hijos y podemos terminar educando a los hijos, disciplinando a los hijos con amor. No necesariamente tenemos que ser los malos del cuento o los verdugos o mostrarnos autoritarios para que los hijos aprendan esta parte de los límites, ¿no? Podemos educar con amor y con una manera inteligente. Donde si nosotros todos los puntos que ya mencionamos anteriormente los empezamos a dominar, es mejor ahorita. Yo sé que de antemano todos somos así porque somos seres emocionales y además todas las carencias emocionales que traemos y venimos cargando, los estamos reflejando en los hijos, ¿no? Y lo que mencionábamos, la falta de autoridad, la falta de firmeza, la falta de todas estas situaciones, y aún así agrégale toda la culpabilidad que creemos que estamos pagando con ellos, no nos va a permitir tener esta educación inteligente y con amor. Pero y nos gana la emoción, definitivamente la emoción siempre nos va a ganar, ¿no? Lo decíamos, por más que queremos empezar a cambiar y a reeducarnos como padres, sinceramente la emoción nos va a ganar y creemos, porque tenemos esa mala idea del amor, creemos que si nosotros imponemos consecuencias, imponemos límites, es porque no amamos a los hijos, y hasta a lo mejor la gente nos va a criticar, ¿no? De que es que eres una mala madre porque tú sigue manejando la palabra de castigo. No, es que no es castigo, es consecuencias de sus actos. Y prefiero a lo mejor ahorita que mi corazoncito, porque cuando ponemos una consecuencia y vemos cómo sufre un hijo, el corazón se nos achicharra y se hace chiquito, ¿no? Pero es preferible ahorita el que el corazoncito nos haga así, que sintamos así como que la carga de culpabilidad de chin, es que lo regañé y no va a ver la tele y puede ver la tele, pero es mejor ahorita, que es a buen tiempo, al día de mañana estemos llorando, estemos sufriendo con un niño alcohólico, con un niño drogadicto, con un delincuente, o con un niño, o con un adulto o un adolescente que no es capaz de tomar decisiones, que vive frustrado, que vive insatisfecho, amargado, que no tiene amigos. Entonces, yo creo que sí podemos lograr esa parte. Nada más es cuestión de decisión, actitud y voluntad, y sobre todo constancia. Muchas gracias. Pero es como 20, Yadira, pero era el punto final, pero está bien. Florentino, hola compadito, buenas noches, gracias por estarme viendo. Paco de la O Ocampo. Dice, no se está educando desde la casa, es muy cierto. José Alvarado Escobedo, gracias, nos está viendo. Paco dice, la escuela es su segunda casa. Cirilo Fuentes, que Dios los bendiga. Benicia Bonita lo está viendo, gracias. Paco de la O Ocampo. Pero como algunos, es su primera casa. Benicia Bonita, hola, padrino Luis Javier. Hola, hola, hola. Mejor me echo un zumbido en la, un silbido en la oscuridad. Caray, no me... Se equivocó. Dice José Alvarado Escobedo, Noé, subes como muchos kilos en la transmisión. No, ya está. Así dijo, Las cámaras engordan. Sí. Un abrazo cariñoso. José Alvarado dice, chispa, como siempre, dando chispa donde te pares. Gracias, mi José. Sí, yo lo hago, no mando tareas, ¿no es cierto? Dice, ahora resultó el programa, dice Cirilo Fuentes, ahora resulta el programa es de atracción y no de promoción. No sé a qué se espera. Cirilo Fuentes se nos olvida. Padrino Luis Javier, saludos, salúdame. Ah, jajaja, ja, ja. Hola, hola, hija. Bueno, ya sé quién habla, ya te saludé muchas veces, te mando un beso. Dice Cirilo Fuentes, y cuando falta... ¿Pagar qué? Tu zona, falta pagar tus zonas erróneas. Es un libro que si quieres posteriormente lo vamos a tocar, tus zonas erróneas, es un libro muy bonito. Dice, pero no las veíamos antes de Cirilo, depresión, otro tema, gracias por la depresión. Exacto, algo bien dicho y con contundencia. Gustavo González, esto es bien sencillo de ver. Yo sí voy a dar un punto de vista, nada más, mi punto final. Dice una canción, se tiene que sufrir cuando se ama. Ojalá y lo entiendas. Para poder poner límites, tienes que sufrir como padre. Es un dolor muy fuerte. ¿Quieres verdaderamente ayudar a tus hijos? Se sufre para ser padre. Ojalá y lo entiendan. Nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches. Que Dios los bendiga. Aquí estaremos la próxima semana. Ya anunciaremos el tema. Gracias. Buena tarde. Saludos a toda la banda. Que descansen. Buena tarde, noche. Y no en paz. Nos vemos la próxima semana. Descansen con su disturbio. Vámonos. Porque llegas tarde.
Llegaste tarde. En el rock. También tengo que ir por mi moto.